ん ¿Cómo están? Soy Alessandro, Leonardo. Y esto es Arras de Lona. Escuchen, vamos, 166 programas. Ese es el número 167. Esta intro ya se la saben de memoria seguramente. No la puedo hacer el día de hoy. Es imposible para mí. No puedo. Tengo que entrar de una vez a lo que vamos a hablar el día de hoy. Es TLC de WWE. Y vamos, de una vez. Fede, cuéntame, ¿qué, qué, qué fue ese main event? <laughs> bueno, fue el... el... Estoy <laughs> sin palabras, qué horrible, pero fue, eh, el nada tiene sentido, así por, por excelencia, por todos lados, eh, los cambios de, bueno, en el último momento, por lo que pasó con Roman Reigns, el regreso de Kurt Angle vestido como de Shield eh, lo peor es que yo lo vi con amigos y fue tan imposible tratar de seguir todo y tratar de, de explicarles eso. Yo he contado de las veces de mis reuniones para ver los pay-per-views con amigos y que hay alguno que entiende un poco más, que está acostumbrado un poco a ver por lo menos los pay-per-views y él como que también me ayuda a explicar. Pero hoy era el caos absoluto. ¿Por qué se pelean estos contra estos? ¿Por qué hace, ¿Quién es ese señor pelado? ¿Dónde está Roman Reigns? ¿Por qué mataron a Braun Strowman? Le... <risa> <risa> eh, tantas cosas y... y yo solo quiero decir que para mí fue todo maravilloso. Yo... Hay, hay un momento cuando el caos es tan grande y el, el nada tiene sentido es tan grande que paso a disfrutarlo y este es claramente uno de esos casos. Vamos a llegar a eso, obviamente, a hablarlo a fondo porque hay muchísimo que comentar del Main Event. Walter, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sandro? Mira, tú quieres saber qué fue lo que pasó en el Main Event. Yo te digo qué fue lo que pasó en el Main Event. América pasó en el Main Event. Porque este Main Event fue demasiado América. Desde el malvado genio pretenci pretencioso que es el villano que domina gigantes para vencer a nuestros héroes desde el, el regreso del héroe, del héroe que todos adoran hasta la Roman Reigns, enfermándose lo tuvo todo, todo este me llevé de Erika. el cual y yo estoy, igual que Fede, digo la lucha ese me en particular yo siento que, que fue tan loca que se me hizo divertida y si me divirtió pues no puedo decir que fue así horrible, que me pareció pues, un despertento o algo por el estilo. No, me, me divirtió por, quizás por las razones equivocadas, pero igual, bueno, lo importante es que nos, nos divierta lo suficiente para reír aquí con todos los que nos escuchan entonces. Entremos a hablar de este TLC, ya hablábamos de lo raro que fue todo el móvil que se armó, la cartelera, los reemplazos y todo lo demás Teníamos en el pre-show el combate entre Sasha Banks y Alicia Fox. Alicia entra con dos abanicos gigantes. No sé si lo hace ahora, no he visto entradas de Alicia Fox en Raw. No sé si es algo que hace regularmente. Se van al Brawl desde el inicio. Sasha saca ventaja y Alicia le pide misericordia. Alicia se cae a Sasha en Ringside y toma el control. Le aplica una Scissors Kick afuera. Intenta cubrir, pero no hay cuenta afuera. Le comunican ahí. Alicia domina. Sasha hace el comeback. Alicia se distrae amenazando al referee. Sasha encaja el bank statement para someter y llevarse la victoria bueno sabido es creo ya a esta altura mi, mi repulsión hacia, hacia Alicia Fox no y, este combat... <laughs> y en este combate fue pero tiene <laughs> hoy el chat va a estar tremendo yo eh, <laughs> mira yo, yo, antes que antes de seguir yo quiero decir que hoy es el último día de mis vacaciones Acabo de hablar de, de mi viaje por Buenos Aires y demás, así que estoy con estoy en muy buen humor, estoy tomando algo, así que uno, la, la seriedad hoy no 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 puede estar, o sea si alguna vez hubo seriedad de mi parte hoy menos y me, me estaba riendo porque en el chat alguien puso recién que Alicia Fox no tiene química con el wrestling, que ya le, ya lo habían dicho alguna vez y yo cada vez que le leo me vuelvo a reír del mismo chiste. Pero Hay que hacerle una... una camisa con eso, ¿verdad? Sí. Alicia Fox no tiene química <laughs> con el rey. <laughs> Pero hizo una cuenta de tres en Ringside, por Dios. Eh... E ese fue el resumen de la lucha. <laughs> alguien intentando hacer una cuenta de tres en Ringside. Ya se habla, no hace falta decir más nada de no, la lucha, no, nada o sea, más hor por decir eso. Horrible, no, es, que, es que yo creo que a uno le puede pasar por costumbre como le pasaba, una, hubo una Battle Royale, me acuerdo con Taz y en... En los noventas, ¿no? Taz, Hardcore, Holly, no sé qué cosa Y cubría y, y decías, bueno, la costumbre, ¿no? Hacer un suplex, cubrir y demás Pero en Ringside, una patada, ¿no? Que hace todo el mundo en Ringside Pero cubrir en Ringside en un combate normal Es, <laughs> es un poco ya demasiado Ah, fue, fue terrible Bueno, el combate fue horrible, Alicia Fox hace todas esas cosas Malas que hace ella eh, Gritar Hace ese momento que, que Como que llora eh, y aparte, tiene ese estilo de lucha muy divas, digamos, ¿no? Eh, mucho tirando el pelo, cachetadas, ese tipo de cosas que, bueno, por suerte ya no las vemos más en, en las luchadoras, en las no divas. Y igual, me, me encantó que después hubo otros combates de, de, de mujeres que sirven para, para comparar. Hoy hubo tres combates de mujeres y sirve mucho para comparar y, y ver la, las diferencias entre unas y otras. Hoy hubo tres combates de mujer. Ya va, porque. Al Alessa Bliss y Mickey James. Alicia Fox y Sasha Vance. ¿Cuándo le perdí? Emma Yaska. Ah, Emma Yaska. Ah, este, es que yo, yo soy el también el que está tomando, al parecer. <laughs> de uno que se me pasó. De uno que se me pasó, no es por nada. Eh, intentaron una cuenta de tres en el ensayo. O sea, creo que no hay nada más que decir. Yo de, creo quiero pensar que Alicia Fox, al menos está esforzándose por verse mal, porque es que no puedo creerme que a estas alturas todavía tengamos una mujer con una presentación tan mala entonces, realmente, sí o sea, no, quiero pensar que lo hizo mal, así a propósito, no sé, quiere que la despiden, algo, porque si no, pues, va a ser todo el podcast hablando de lo mal que lo hizo, porque fue creo yo, todo de parte de Alice Fox porque cada vez que iniciaban una secuencia se notaba que estaba perdida, cuando quería pues, hacer esto, que comenta Fe de jalarse por los pelos y demás, o sea Frenó bastante la, la acción, la lucha y sí, Alicia fue, estuvo muy malo. Nos escribe en el chat aquí Ezequiel, dice que nos manda saludos, su amiga Natalia, ¿no? la compañera de la universidad con cara de Samoana, una persona muy grata aquí en el programa. Avancemos ya a la cartera principal, el primer combate era el que se olvidó Walter, Aska contra Emma. Aska hace sus movimientos al inicio, ¿no? Para que la vayan conociendo, sus misiones, el hip attack. Emma hace caer a Aska afuera y la lanza contra la barricada. Emma domina. El público anima a Aska para que se recupere. Aska suelta golpes, pero Emma responde también. Es un combate mucho más igualado de lo que yo me esperaba. Y bueno, ya comentaré que no me pareció lo adecuado. Pensé que mejor habría sido un squash para que Aska se luciera más. Aska al final la sorprende a Emma con una patada y encaja el Aska lock para someter y llevarse la victoria. Bueno, me gustó bastante el combate. No, no esperaba, como dice Alessandro. Algo tan igualado. Y bueno, me recordó que Emma, pese a su personaje horrible de eh, obsesionada con las redes sociales y toda esa, esa idiotez, eh, no quedó No quedó tan mal. Ya justamente me metía en línea por, por chat y todo. O sea, de repente levanto la vista. Me gustó que Emma no quedara mal. Listo, me sirve para decirlo. Y. ¡Azca! No se vio tan imponente. Eso, eso se, se puede ver como un punto negativo porque viene con. Toda esa parafernalia, ¿no? todos esos videos, como decía Emma en una promo antes, la luchadora invicta de NXT que dejó el campeonato solo para pasar al roster principal sin haber sido derrotada jamás. Y bueno, no tuvo, no fue tan dominante contra una luchadora que es de la parte baja de la división femenina. Pero como combate en sí, o sea, sin pensar en, en historia o sin pensar en, en, en lo que significa y demás. Estuvo, estuvo bueno, o sea, es un, fue un buen combate de mujeres. Fue de los tres combates de mujeres, claramente fue el mejor por lejos. Y te hace pensar lo, lo, eh, lo más llevado que está Emma, ¿no? Que no solo tiene un personaje bastante molesto y, y sin gracia, sino que no ha estado nunca en cosas interesantes. Y si no me equivoco, dijo también en su promo que este era su primer combate individual en un pay per view, lo cual también habla de, de lo poco que le han sabido utilizar. Y esta. Emma debutó nuevo tema de entrada, ¿verdad? Porque yo eso, quiero preguntar esto: o sea, el tema de entrada era nuevo, ¿verdad? Me parece sí. que ya lo estaba usando o, o me equivoco. Sí, sí. Uh -huh. Tú dices, o sea, es mucho mejor que el que tenía antes. Eso creo que no todos el, estar el, de el que tuvo después de que le, el original, el que tenía en Steel, el que le pusieron después era horrible, así que este es mucho mejor. Uh -huh. No, sí, no, por eso, precisamente. Entonces, no, nos están diciendo que no. Entonces, bueno, ya habrá. Debutado antes, ¿no? Está bien, gracias. Y bueno, de esto sí, eh, concuerdo con Fé en el sentido de que si piensas como una lucha normal, claramente puedes pensar, bueno, esta lucha estuvo pareja, tuvimos un buen dominio de Emma, no fue un dominio que se hizo extenso, aburrido, sino que fue interesante. Y como Asuka se recupera y logra pues, interactuar con el público, hace que tenga una buena presentación. Sin embargo, pues está ese factor precisamente, de que quieres presentar a Aska como la fuerza dominante que viene invita desde nst y demás y aquí no parece que dio esa presentación no tanto creo que por cómo se dio la noche, sino por ella misma creo que le faltó ese, esa parte de dominio, sino que se, se enfocó más en, en la parte de, bueno, soy Aska miren lo loca que estoy como saludo al público no, o sea, no se enfocó en la parte de simplemente voy a destruir a Emma para que vean que yo sé quién llega acá para destruirla Okay. O sea, como llevo acá a destruir la división a dominarla, como he hecho antes en NJPW, el... no sentí eso y eso creo que fue y además de que cuando ves el final de la lucha, o sea, ambas salen del ring, llegan de vuelta adentro, Asuka aplica la y se termina la lucha. Entonces, no creo que sea la presentación adecuada para Asuka porque precisamente si lo comparas con el debut de Nakamura, por ejemplo, en Backlash este año, Virgen Nakamura también tuvo una lucha que fue igualada con Dorf Ziegler, pero ese final que tuvo Nakamura con Ziegler fue que él poco a poco está eh, aplicando sus movimientos, aplicando sus movimientos hasta que llega el finisher y queda él como alguien dominante. Sin embargo, aquí no fue eso, fue algo salido de la nada y hasta sientes que estás cuidando a Emma y no siento que aquí haya la necesidad de cuidar a Emma cuando Vasca es la prioridad en estos momentos ahora, claro, por una parte también hay que felicitarla, porque yo había dicho en su momento que no sentía que estaba dando presentaciones que justificaran el, el push para ella, sin embargo ya luego, del último pay-per-view que tuvieron y este que se dio, el No Mercy quiero decir, y este de TLC, pues siento que se está dando unas presentaciones buenas, ya que con Asuka fue la mejor lucha que ha tenido con Asuka mejor que la tuvieron en ST este y demás así que, no, siento que fue una buena lucha pero no fue una presentación que yo esperaba para ella Sí, nadie duda aquí que fue un buen combate. Me parece que Emma lo hizo muy bien, pero no siento que haya sido una presentación contundente para Asuka en la que tú veas, ah, mira, esta chica viene a dominar a todas o viene a a continuar con su gran reinado aquel en NXT. No, me pareció que el final fuese tan convincente. Así que bueno, obviamente quieren ir con ella con fuerza porque es lo lógico. Me pareció raro eso que dices, ¿no? Que Emma. No ha venido siendo cuidada para nada y de pronto deciden cuidarla en el debut de Asuka, lo cual es lo más raro del mundo, pero bueno, Asuka ganó. Ahora a ver qué es lo que hacen con ella. Demis Miz habla con Cesaro y Seamus en backstage. Dice que se puso en el main event. Kurangel se puso en el main event para robarles el protagonismo a ellos. Pero está confiado en que vencerán igual. Hay algo de tensión entre esta gente, porque Miss siente que él es el capitán. Bro no quiere que le estorben. Kane dice que. Va a ser lo que, lo que le dé la gana. Miss dice que si ganan, podrán cambiar ropa para siempre. Y junta los puños con The Bar, así haciendo el gesto como de The Shield y poco más. El en el escenario toca la guitarra, pero antes de que pueda cantar, sale alguien que le tira verduras a la cara y resulta ser Jason Jordan que se va riendo. Y no sería la última vez que veríamos esto. Yo quiero hacer una pregunta. Ah. Siempre que hablamos de Elías, en Elias de, 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 de Elías, bueno. Siempre involucra a Fede de alguna manera. Y yo te pregunto a ti, Fede: ¿alguna vez les han lanzado verduras a ustedes? No. No, por suerte, no. Uh -huh. Yo te digo, porque yo me pongo a pensar, o sea, aquí en mi contexto, yo pienso: bueno, o sea, el que lance verduras a, a un escenario está loco o es millonario, ¿no?, para estar lanzando verduras, ¿no? Porque está, está caro ahorita y el desperdiciar eso, pues, imagínate. Entonces, pues, qué bueno que a ti no, pero esto. A mí no me divirtió, honestamente. O sea, el Hayas que generó mucho hit y demás, pero estos eventos no, no me están divirtiendo. A mí me dio la impresión de que Jason Jordan era el hijo del gerente, ¿no? En este caso, Kurang el hijo de la persona importante que trata a los demás como cualquier cosa y le tira verduras a la cara al tipo uh -huh. que quiere cantar, ¿no? Imagínate. Uh -huh. Stephanie hace eso, Shane hará eso también. El combate siguiente era Cedric Alexander, Rich Swann contra Brian Kendrick y Jack Gallagher. El debut de Nigel McInnes como comentarista en pay-per-view de WWE. Debut luego de ver a un tipo que tira verduras en el ring. Cedric y Swann se lucen al inicio. Gallagher distrae a Swann desde afuera. Kendrick ataca y toman el control sobre Swann. Cedric hace el comeback. Kendrick le aplica una super kick a Cedric. Encaja el Captain's Hook, pero Swann rompe la llave con el finish splash. Cedric al final le aplica el lumbar check a Kendrick y se lleva la victoria. Bueno, un combate bastante entretenido. Estuvo, fue ágil. Fue lo que uno espera de los combates de la división crucero. Aparte, yo pensaba, cuando lo estaban anunciando los, los comentaristas, decían, bueno, prepárense por un combate veloz, ¿no? etcétera, etcétera, los cruceros. Y pensaba, bueno, en Enzo, ¿no? Y. Y que todo lo, lo que lo, lo implica. Pero no, este combate fue lo que. Lo, justamente lo que debería representar a la división Crucero. O al menos, para todos menos para Drew que tuvo un gran segmento en el kickoff. Porque por cierto, hoy fue el kickoff más cargado de la historia. Desde que existen los o sea, pasaron Y Eso 500, que no hizo la presentación. Pasaron 500 cosas, hubo todo promos, entrevistas todo el tiempo. Lo di, obviamente, ¿no? Porque yo Ajá. por lo general descanso la, la primera media hora Del kickoff Pero bueno, el combate tampoco, o sea, no fue espectacular, pero fue entretenido y siguió con, con este esta alianza de Kendrick y Gala, que me parece genial. Y bueno, una, una buena muestra de lo que pueden dar los cruceros cuando, cuando no está Enzo involucrado. ¿A mí? A mí me gustó bastante y voy a confesar que no he seguido las historias individuales de 205 Live y no, no me informé para nada. Que nada Walter, ¿Cómo no vas a ver 205 que... Live? Ah, ¿qué te puedo decir? Eh, eso, eso es como admitir que, que cruzaste la, la calle cuando el semáforo estaba en rojo, ¿sabes? O sea, todo el mundo todo el mundo lo ha hecho. <laughs> esto. No, perdón, eh, yo, yo te no. digo, sé, sé... Adelante. Ah, sí, claro. A ver, correcto. Yo sé que, eh, Backlund, te van a decir a ti, yo sé que Gallagher y Kenry tenían esta historia, sí, pero tenía entendido que van Swann estaba en una realidad con Timmy Perry, entonces verlo con Cedric Alexander, pues no lo entendí. Aún así, para Sion en el ring, para propósito de combate en un pay-per-view, creo que fue bastante entretenido, y sobre todo porque me, me gustó bastante cómo estaban manejándolo de una, de una forma sencilla, pero sabían que al fin y al cabo era un pay-per-view, tenían que meterle algo de emoción. Así que esos momentos finales se trabajaron con más intensidad de lo acostumbrado. O sea, también estaba siendo bastante bueno como estaba manejando la historia por ahí de simplemente Swan y Alexander siendo los rápidos, los ágiles, mientras que Kendrick, que estaba influenciando a Gallagher, estaban siendo los rudos, tal cual, dominándolos, evitando los tasks. O sea, estaban siendo unos heals eh, básicos, pero unos heals efectivos, unos heals pues, de toda la vida. Y los momentos finales con estas. Falsos finales con el finish splash de Swan con la intervención de Gallagher, de Kenry pues estaban funcionando bastante bien. Y sí, fue una lucha que realmente para quienes esperaba poco, terminó siendo bastante entretenida. Y ahora con la victoria de Swan y Alexander, no sé si realmente significa algo, no sé si realmente quizás le da algo a Cedric para ser retador ahora, o simplemente para seguir estirando la historia que están trabajando ellos cuatro, pero quiero pensar de todas maneras pues, el tener una, un pay-per-view además en la cartelera principal, no en el kikos, pues puede ayudar a algo a la imagen de Alexander, obviamente. Sí, eso es lo que estaba pensando que ya que están haciendo este combate en un pay-per-view, que lo hacen por necesidad también porque estaba tanta gente metida en el main event. A lo mejor significa que están pensando en Cedric como el siguiente retador, pero aún estaría la revancha de Calixto primero y quién sabe vuelve Neville, ¿no? Quién sabe. Pero yo creo que Cedric hace tiempo está ahí como alguien que puede ser candidato a luchar por el título y está overs a cierto punto, ¿no? Over en lo que puedes estar over de 205 life. Así que yo creo que podría ser un buen retador a, contra Enzo, ¿no? Que bueno, habrá que ver quién le saca un buen combate a Enzo. Charlie Caruso entrevista a Alexa Bliss en backstage. Es una promo rara porque hubo una frase en Raw de Biscuit Bat, ¿no? Trasero de, 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 no sé, algo por ahí. Y Alex hace un comentario, Escucho. ¿no? De... Ajá, ajá, pero es que estuve investigando porque es, era algo que yo tenía que investigar, me llamaba la atención. Yo soy un estudioso del lenguaje. Y hay una frase o una especie de apelativo en inglés que es bad biscuit, que es algo así como lo que, algo que te causa molestia, ¿no? Así que yo lo veía por ahí que eso puede significar, pero dicho al revés, sí tiene que estar más relacionado con el trasero, al parecer. Y Alexa deja un comentario como que, ah, no, bueno, que no se meta con mi trasero, a mí me gusta, ¿no? Y bueno, no es la única, la que le gusta. Y nada más, le, le dice vieja otra vez a Mickey James y, y ya. ¿Un comentario sobre esto, esta promo, por ahí? ¿O, o pasamos al combate? No, eh, yo solo quiero comentar que en este momento, cuando empieza la promo, viene uno de mis amigos, me tengo que ir a abrir la puerta, y cuando vuelvo, pregunto, eh, bueno, actualízame ¿qué sucedió esto? Este minuto y medio que demoré en salir, y me explican que yo les conté antes cuál era la historia, porque la historia, ¿cuál es? Discuten porque supuestamente Mickey James es vieja, esa es la, la rivalidad. Entonces, ya veníamos riéndonos de, de ese guión digno de, de Spielberg, ¿no? De esa gran historia que crearon los, los creativos con, con Alexa Bliss y Mickey James, y me dicen, no, habló de, de, del trasero, digamos, ¿no? Y después veo en WhatsApp gente que me, me dice lo mismo y. Y viendo cómo venía la historia, claramente tenía sentido que, que fuese tan horrible la promo. Así que, por suerte, no la vi, pero no me extraña que sea así. Mira, en el chat le están diciendo a Alessandro que cuidado que te escucha de Daya Fuentes, eso que, que dijiste de Alexa. ¿sí? Ajá, que estuve estuve en la lo... y mandó un mensaje a Ras No sé si lo viste por ahí. Sí, sí, fue maravilloso <laughs> eso. Lo que lo que estaba pensando era que. Es bien estúpido cuando <laughs> en el kickoff Miquilla dice, o sea, yo no soy la luchadora más vieja, hay otras que tienen mi edad, la mitad más del masculino es más viejo que yo, entonces, pues, no sé por qué me, se la pasan insistiendo en decir que soy vieja. O sea, estaba básicamente diciendo que la storyline no tenía sentido y que los insultos de Alex Bliss eran, pues, bastante simples. Entonces, bueno, cuando <laughs> en, en una ronda de preguntas en un kickoff, terminas por demostrar lo vacía que es la realidad, pues eso te deja de qué pensar. Título femenino de Raw. Alexa Bliss defiende ante Mickey James. Mickey saca ventaja al inicio. Alexa se refugia en las cuerdas. Mickey ahí le da una nalgada viviendo el sueño de muchos fans. Alexa ataca el brazo izquierdo de Mickey, toma el control. Intercambian bofetadas en el medio del ring. Se derriban ambas al mismo tiempo con una patada a la cabeza. Mickey evita el Twisted Bliss aplica una patada desde la tercera cuerda que no queda tan bien. El público pide mesas en un combate sin estipulaciones, pero en Tiel sí. Alex engaña a Mickey haciendo como que está lastimada, la lanza de cabeza contra la esquina y remata con el DDT para llevarse la victoria. Luego hay una entrevista de Charlie Caruso a Mickey James. Mickey dice que aunque perdió, lo dio todo, espera haber demostrado que está a la altura de estas situaciones, estas oportunidades, y dice que no será la última vez que rete por el título. Bueno, la verdad que me da bastante pereza con todo lo que nos queda por delante de este TLC. ¿sí? Bueno, después me pongo a pensar. y también hay otros combates que me dan pereza, así que creo que es todo pereza hasta que lleguemos al evento principal. Pero nada, después de haber visto el Emma Aska, este combate también estuvo bastante flojo. La historia, como decíamos, era horrible. Y Alexa no, no, sigue sin, sin gustarme demasiado eh, digamos como luchadora y, y ese spot de, de la nalgada para continuar con, con la historia ¿no? esa, esa gran historia que, que ahora también agrega este esta parte ¿no? con, con la reciente promo y es todo bastante eh, aburrido en realidad hasta ni siquiera me enoja o sea, no puedo hacer un comentario no puedo ni hacer un, un rant digamos para, para que sea divertido porque fue no sé, no fue horrible, no fue no un fue combate, no fue un combate, fue el combate. Sí, aquí es que lo mismo. Yo sentí que la lucha no se está dando nada. Realmente el dominio de Alexa está siendo bastante, pues. Soporíferos para mí es un dominio que no está pues, trayendo algo a la mesa. Porque sé que está trabajando bastante el brazo de Mickey James, pero. Corbey, si me equivoco, yo no recuerdo un momento en el cual de repente Miki intentara el DDT, pero no pudiera poner el dolor en el, en el brazo. Entonces pensaba, pues, ¿para qué está trabajando tanto el brazo, Ale? entonces. Era A lo mejor sacaba una que nueva no llave de bien. brazo, ¿no? Pero nunca la sacó. Que mira, ni idea. O sea, realmente siento que fue una pérdida de tiempo hacer eso, porque no estaba aportándote nada. Y lo peor es que me estaba intentando eso mismo con Sacha Vance la última vez que estaban luchando. Y no se estaba aportando nada tampoco, o sea, porque no estabas haciendo al brazo de Sacha Vance y o sea, no, no se explicaba nada. Entonces, eso por una parte. Lo otro es que Mickey James no está over. O sea, Mickey James es una veterana, es una muy buena luchadora, todo lo que tú quieras, pero no estaba over. O sea, salió cuando las presentaciones, con el tema de entrada horrible que me sigue pareciendo pues, asqueroso, y la gente no reaccionó en absoluto. O sea, reacciona más con Alexa, porque la Alexa es la que está over realmente, como por el hit que genera todo lo demás, pero. Miki no. Entonces, cuando estén en la lucha, también ves que hay momentos de descoordinación. Intentan de repente un llaveo, o sea, tomarse de, de los brazos, pero ves que Miki va por la pierna, Alessa tiene que bajarla. O sea, ellas mismas están algo perdidas de momento y no sentí que te están, estuvieran dando algo realmente. O sea, la lucha pasó, pero no te dio nada en absoluto y sí, pues fue una lucha de mujeres bastante débil que no siento que... Que haya aportado en algo, simplemente una transición de Alexables para ya llegar a Survivor Series y no, no sé qué hacer, quizás otra vez en contra de esas chavas. Yo estaba hablando ayer en la previa de que no esperaba mucho este combate. Por... Que había visto combates de Alexa y Mickey... que no tenían mucha química. Este me pareció que estuvo mejor, sin ser súper destacado, pero me parece que estuvo. no estuvo mal. Así que por eso les doy un punto a favor. Y creo que con la actuación de Mickey en este combate, y también por la promo posterior. Yo creo que la pueden tener un poco más en consideración, como ella misma ha dicho, para otras oportunidades más adelante. Ojalá que no se pierda en el, en el roster como estaba perdida hasta hace un mes. Creo que con esto puede estar como una de estas contendientes que va girando, ¿no? Por el título femenino. Mire, la gente de todas maneras nos dice ¿no? que Betty La Fea igual debería tener esa oportunidad. Van dos pay per view seguido Betty dando un saludo a Ana María Orozco, un abrazo de Arras de Lona, wey. Eh, todavía sigue viva esa, esa fiebre por por Está vestir hasta la que la para guardan para resumir, tal vez están negociando si es ella o es Ronda Rousey. <laughs> claro, o sea, eso sería ya en el mercado colombiano, imagínate. O sea, ya es para triunfar directamente en Sudamérica. Se promociona Survivor Series como un evento que es Raw contra SmackDown, así que seguramente en las semanas que vienen, a partir de mañana, ya estaremos con historias que crucen las marcas. Y ya empezamos con Brock Lesnar contra Jinder Mahal, así que habrá más de eso. Hasta que llegue su Reverse, que es en cuatro semanas. Dean Ambrose y Seth Rollins hablan con Kurt Angel en backstage. Angel dice que no podía dejar que lucharan los dos solos contra cinco oponentes. Como ellos estaban deseando hacer. Y por eso se metió al combate. Esa es la explicación que se da para este buqueo. Para mostrar su apoyo, Ambrose y Rollins le dan un chaleco de The Shield. Así que. Ahora estará totalmente disfrazado de Roman Reigns. Elias está de nuevo en el escenario con su guitarra Dice que va a tocar una canción que va a cambiarnos la vida La gente grita tan fuerte que no se escucha nada Y otra vez aparece Jason Jordan tirando verduras Así que se corta igual que la última vez Horrible <laughs> Título Cruiserweight en juego Calisto contra Enzo Amore Enzo entra haciendo su promo Está afónico, así que apenas puede hacer lo único que tiene para ofrecer el pobre Calisto saca ventaja al inicio, hace el baile de Enzo también. Enzo se caerá a Calisto en la esquina y toma el control. Enzo sube a la tercera cuerda, pero solo para burlarse del público y no saltar. Enzo consigue aplicar el DDT saltando desde la esquina, pero cuente entonces ese fue el movimiento que venció a Neville, si no me equivoco. O oh, bueno, lo un nunca. Bah, no, no, no me acuerdo. Enzo jala la falda del ring, el referee se distrae. Enzo aprovecha para aplicar un piquete a los ojos y remata con el hit de para llevarse la victoria. Es, es impresionante otra vez Enzo Campeón que, que bueno yo creo que después de, de lo que había pasado en el en su reinado de hace nada eh, ya era suficiente no porque está bien tuvo un par de momentos divertidos si se quiere con, con todos los cruceros contra él esos dos lunes que cerraron el show, ¿no? Que fueron el, el evento principal Cosa que también hemos discutido Que en realidad no es necesariamente Que confíen en los cruceros Sino que están como apostando lo fuerte La segunda hora y la tercera queda Casi relegada, ¿no? Como hemos comentado creo que en los directos Pero bueno, es cierto que en realidad Tuvieron tú, tú sus momentos con eso de, de Que no pueden atacarlo Etcétera, etcétera Cómo, cómo hizo, eso hizo que apareciera Calisto pero para esto, o sea, ganó hace cuánto ya, cuánto fue el, dos robos creo. Sí, fue, más fue o menos, sí, sí, sí. Y no, no pasó más nada, yo, bueno, obviamente no vi el robo de esta semana, ni, ni 205 Live, no sé bien qué, qué sucedió, pero obviamente no, no pasó nada interesante, no avanzó demasiado la historia con Calisto. Y ya ganó Enzo, que aparte, una vez más, eh, no hace nada interesante en el combate, no, no demuestra nada, sigue siendo... Horrible. Eh, y bueno, vuelve a ganar de una forma similar a la que le ganó Neville. O sea, hacer alguna trampa, distraer al árbitro, para hacer algún movimiento ilegal y después ganar con, hasta hasta su remate feo, porque tampoco, no lo aplica de una manera que quede creíble. O sea, lo comparas con Gale King, por ejemplo, que usa el mismo finisher y te das sí, cuenta que. Exacto. Eh. Y la ejecución es, bueno, la de Gail es ella se mantiene firme y él casi que no se sé, dobla las rodillas ahí con las piernas como una gelatina mientras se deja caer. Eh, mis amigos no, no entendieron qué pasó, o sea. No, bueno, muchachos, eso en realidad es el remate de, de este tipo, con eso se supone que, que puede ganar. Eh, porque Es como el, se tira ahí con el piel en la cara. No, bueno, eso en realidad es un ataque, pasa que, bueno. El tipo no, no sabe luchar en realidad mucho y. y, tal y es verdad que, que no vieron a Scotty too hot y, o a Santino, ¿no? Porque imagínate. No, no, es cierto. No, pero al menos ellos pero, eh, durante el combate hacían divertidos. cosas, ¿no? Pero Enzo lo ves y, y Fede, me imagino, tiene que decirle: <laughs> No, este tipo no sabe luchar, pero tenemos que hacer de cuenta que sí. Exactamente. Pero bueno, otra vez Enzo Campeón. Yo creo que lo, lo único divertido que pudo tener su reinado ya lo tuvo. Por lo visto, va a seguir en una idea similar, así que no sé, a ver si nos sorprenden con algún cambio de historia o, o vamos a sufrir otro reinado de Enzo. Yo sigo pensando lo mismo del reinado de Enzo, no creo que haya dado algo ahí de interés a la división peso crucero, porque yo, en ningún momento yo he visto 205 likes desde que Enzo es campeón, desde antes tampoco, pero o sea, no, no ha sido una diferencia. Sí, así va, Meilleven de tres Rats, Sí, pero la tercera hora realmente lo podemos considerar un Meilleven, más aún cuando durante esas tres semanas en las que fue Meilleven, entre comillas, los cruceros, la, la audiencia iba cayendo, cayendo y cayendo. O sea, no, no es cierto que esté trayendo algo de interés. Y es más, me atrevería a hacer un, la comparación horrible de David Arquette. O sea, si lo vas a hacer campeón simplemente para crear un shock, entonces estaría justificando lo de David Arquette porque ah, estás creando un shock. No, no importa que. Que no sepa luchar el tipo, porque tiene su fama por ahí. Bueno, pero, pues, o sea, Darby aquí no era exactamente lo mismo. O sea, no siento que te esté aportando algo en su amor y que tú digas, bueno, o sea, sé que de repente no es el mejor luchador, pero tenerlo aquí es un mal necesario, porque ese mal no, no se sintió necesario en absoluto. Y sí, o sea, eso realmente no me, no me gustó. Y a pesar de que vi a Calisto como campeón de crucero cruceros, que cualquiera pensará, ah, no, el amigo de Walter, no, campeón de esos crucero, No, realmente no, porque, o sea, es tal cual un producto de, de mercadotecnia, porque lo gana el día del cumpleaños de Eddie Guerrero en el mes de la herencia hispana. Y, o sea, ya lo hemos visto antes. Yo recuerdo, por ejemplo, hay un mes de la historia afroamericana en Estados Unidos en donde. R2, me recuerdo, y Coffee Kingston fueron campeones intercontinentales y de Estados Unidos durante ese mes nada más, y solo durante ese mes. O sea, ya este tipo de movimientos ya se ha visto. Y Sí, o sea, no, no siento que haya sido un antes y un después en la división peso crucero. Al, bueno, antes y después fue la salida de Neville. Eso sí fue un antes y un después, pero la llegada de eso no siento que haya sido un antes y un después. Eh, además, la historia como estaba manejando también tiene... Sus vacíos, porque ves que llegan a intervenir a Yadai Barry y Drugula Slow Hills de la división peso crucero. De repente se voltean a listo cuando están odiando a Enzo Amore y no hay mayor explicación al respecto a eso. No hay una alianza, o sea, simplemente sucedió y ya, o sea, teníamos que hacer que en esa rueda, pues Enzo saliera bien. O sea, no se explica nada. Y sí, eh, además el combate en sí, ya para hablar de forma más técnica de a ver por qué Enzo fue malo durante la, la lucha porque en las secuencias que tenía con Calisto no se sentían naturales se sentían bastante esforzadas Enzo estaba actuando demasiado metiéndose con el público queriendo fingir que ay me voy a lanzar a la tercera cuerda pero no me salgo eh, o sea en fin no no estaba dando un, una lucha con buen ritmo estaba dando una buena lucha en general y cuando sucede el final es un final que se siente un, demasiado débil o sea no cuando sucedió lo de Neville, por ejemplo, o sea, Neville había, su, eh, había sobrevivido bastantes cosas y había, se las había ingeniado para sobrevivir bastantes luchas con, a base de trampas, claro está. Aquí en este caso termina pues ganando eso con Neville, aplicándole un foul y cubriéndolo rápido. Aquí con Calisto fue un piquete a los ojos y Finisher y eso fue todo. O sea, ahí sientes que es bastante débil lo que acaba de suceder. Cuando ya has visto que Calisto, pues, es un tipo completo que puede derrotar a Alberto Ribeiro por el campeonato de los Estados Unidos, que ha derrotado a eso antes, entonces siento que estás cuidando demasiado a Enzo Amore, y ahí es cuando yo vuelvo con el argumento de, o sea, pueden decir que es un mal necesario, pero yo siento que es un mal, que no tiene necesidad en absoluta. Y sí, o sea, ahora, Enzo como campeón otra vez, no sé si el, el plan irá por ahí tener a Cedric Alexander como rector, o si por el contrario, pues. Que van a gastar otra ...la reganza o sea, de Calisto, quiero decir, ahí en su. O sea, algo por el estilo. El hecho es que esto es un mal no es necesario, simplemente es un mal, y punto. AJ Styles contra Finn Balor. El ambiente está súper encendido para este combate, antes de que suene la campana incluso. Hay un cántico de Too Sweet. AJ en un momento aplica un slingshot forearm, casi como el del forearm. Fin derriba a ella y salta en fruit Stomp. Parece que le pisa la cara al caer. Ella aplica el calf crusher. Fin soporta por un tiempo y consigue salir, pero queda lastimado. Pelean afuera, se van por encima de la mesa de comentarios en alemán. Fin aplica el 1916, pero cuenta en dos. Ella le aplica un pele kick en la esquina. Luego un springboard super huracán rana ahí desde arriba y no queda tan limpio como en otras ocasiones. Oh, ¿Qué pasó? Nos dejaron algo por ahí. Bueno. Um, una donación llegó y por eso me interrumpió con el sonido ah, ah, ah. Ahora revisamos este asunto Pero continúo con lo que voy diciendo No es una speedball huracanrana tan eh, limpia como en otras ocasiones ha visto el spot Pero igual queda espectacular y la gente se levanta Finn termina lanzando a AJ contra la esquina con un dropkick Y remata con el cup de grass para llevarse la victoria en un gran combate Sí, este fue el combate normal de la noche, digamos. Eh, bueno, obviamente había mucha expectativa por ver este repentino, o sea, mucha expectativa desde, <laughs> desde el viernes, ¿no? Que creo que fue cuando se, se anunció este combate. Y, y bueno, la verdad, creo que si bien no fue un clásico, capaz, no, no sé, fue un cinco estrellas. Fue un muy buen combate, la gente estaba muy metida, eso siempre aporta. Eh, justamente por eso la, la gente quería ver este encuentro. Y si bien, eh, creo que mucha gente también decía como que bueno, hubiese estado bueno que, que tuviese una historia detrás y demás. Es un poco la, el típico inconformismo de, de los fans de, de wrestling que, que tenemos todos, ¿no? No, no, soy, no, <laughs> no soy ajeno a eso, ¿no? Pero. Eh, yo creo que, que fue un buen combate, no, no precisaba tener demasiada cosa detrás, eran dos luchadores que sabemos que son muy buenos, muchos sabemos que tienen cosas en común, tienen un pasado en común, y era interesante verlos enfrentarse, y bueno, fue lo que vimos, eh, creo que, que era lo, lo que se buscaba, es un combate entretenido, tenía que ganar fin valor, eso era bastante lógico, porque bueno, era el, el local en este caso, en este combate que fue de entre marcas. Así que bueno, las, las opciones posibles para. Eh, eh. Pensemos, aparte, que esto hubiese sido un Sister Abigail contra el demonio Finvalor, ¿no? Y que nos, en este momento <laughs> ya, nos estaríamos riendo. Ese, ese, es mejor porque pegaba más con Halloween, Fede. Entonces, no, ese tiene sí. más puntos, porque tiene historia. Ahí nos, nos, estaríamos riéndonos mucho en este momento, recordando. ¿Quién sabe qué cosa hubiese pasado en ese combate con Bray Wyatt disfrazado? Vaya a saber cuál era la idea de todo esto. Hubiese sido muy gracioso, supongo, que en el momento se dará ese tan <laughs> esperado combate. Pero bueno, este reemplazo claramente fue una gran idea y bueno, ojalá haya otro duelo entre ambos y con algo más en juego que... que con más tiempo también, algo que, que bueno, que haga que vayan a, al 100%, digamos. Yo creo que si bien fue un muy buen combate, no dieron todo tampoco porque, bueno, no eran el evento principal, no era una, una atracción verdadera, digamos, más allá de, de este, o sea, de la idea de verlos enfrentarse, ¿no? Algo, algo así es lo que quiero transmitir y, y estuvo todo entreverado. Ojo, nos dicen en el chat que esta lucha fue mejor que Okada contra Omega. No, no sé cuál Okada contra Omega, pero bueno, ahí está el debate. Yo te digo, eh, William Regal, durante el show, está haciendo unos tweets y comentó algo que es que siempre hay una historia detrás de una lucha. O sea, a pesar de que no hay una realidad, cuando dos personas están enfrentándose en el ring, pues la historia que están contando es que tiene que ganar. O sea, Tienes a alguien frente a ti y tienes que encontrar la manera de ganar ese encuentro. Y esa la, fue, según él, esta lucha el mejor ejemplo de ese concepto. Y sí, se puede estar de acuerdo porque ves que durante la lucha sí se estaba contando esto. Era simplemente ella y, y Finn tratándose con respeto al inicio, pero ya eventualmente terminaron pues y, yendo, no digamos por el todo dando el 100%, pero sí estaban a, ajustándose al otro, estaban ya modificando su arsenal, eh, adaptándose a las circunstancias y eso hizo que la lucha se sintiera entretenida y que pues cumpliera con los estándares que bastantes personas tenían. Personalmente, o sea, sí, yo siento también eso. No, no, creo que fue una lucha perfecta. Siento que podían haber dado más, pero no fue una mala lucha. O sea, lo que mi problema fue que el inicio quizás tardó en ponerse algo interesante. Y el final yo sentí que podía haber, haberse extendido más. O sea, ese es inicio en la parte en donde se estaba poniendo interesante todo, que estaban aumentando la adrenalina con, lo, con los finishers, con todo aplicándose, con ella y sobreviviendo el 1916, era, no, no, no recuerdo, no me importa. Pues sí, sí. ese momento debió haberse estirado más, en mi opinión. Pero aún así eso no quita que fue una buena lucha. Yo creo que fue una buena lucha, un buen encuentro, que además de alguien parado Finn Balor, que ahora... Iría quizás como respetador al campeonato universal, aunque bueno, está Survivor Series de por medio. No sé si estará participando en una lucha de 5 contra 5 o algo por el estilo, pero el hecho es que sí, o sea, por ahí va la cosa. Y de como como lucha, creo que fue eso. Creo que me faltó más. Creo que simplemente quería ver más por parte de ambos porque sé que son capaces. Pero fue simplemente eso: dos rivales adaptándose a las circunstancias y estaban teniendo buenas combinaciones. Sin embargo, pues está afectado por, por el contexto quizás. Y lo otro que, que estaba pensando que era, era el hecho de que es algo triste pensar también que ves que no está confirmado, pero es probable, es probable que tengamos el Jinder Mahal en contra de Brock Lesnar en Survivor Series. Entonces imagínate qué tan mal que es SmackDown que el posible retador al campeonato de la marca pierda aquí en contra de Finn Balor, que es un posible retador al campeonato de su marca. Y en Survivor Series, pues yo no creo que Jinder Mahal vaya a perder, eh, digo, vaya a ganar en contra de Brock Lesnar. No creo que Brock Lesnar vaya a perder. Entonces imagínate lo reducido que queda SmackDown ahí, como que bueno, ni su campeón es mejor que nuestro campeón, ni su retador es mejor que nuestro retador. O sea, que SmackDown queda como realmente la, la segunda división. Eso lo dejo más a reflexión, pero ya esos son... Temas aparte. El, el punto es que la lucha terminó siendo una buena y sí, eh, poco más. Simplemente puedes quedar allí como un encuentro que no volveremos a ver, pero yo en un buen tiempo para hasta que podamos ya apreciarlo ¿no? de una forma más nostálgica, no como de Shield, que de repente ya quieren sacar el retorno apenas tenían unos años de separarse. Sí, estuvo muy bien el combate. Yo creo, estaba pensando también en el resultado, quién ganaría, quién perdería. Creo que justificaron bien la derrota de ella y más allá de todo que fue un buen combate y al final creo que por el buen combate que fue no le afecta tanto al que pierde. Dijeron que ella había tenido que viajar desde Sudamérica y tal vez fue un vuelo acelerado y eso puede justificar un poco, pero aún así creo que no le afecta tanto la derrota. Y sobre lo de Ginger, quién sabe, ¿no? Ha vencido a Randy Orton, a Shinsuke Nakamura con los Sim Brothers. Tal vez le sirve para vencer a Brock Lesnar. Imagínate en Survivor Series. Y lo otro es que al final del combate, luego de que terminara, se dieron el Two suite AJ y Finn Balor, eh, siguiendo un poco la polémica que se ha armado con el Two suite fuera, ya sabemos, con el Bullet Club. Y a propósito, la donación nos llegó de Satanás 666, que nos dejó 20 pesos mexicanos, que luego ya sacó cuánto sale al cambio. Diciéndonos tu suite. Así que yo ahora, si me verían, estoy haciendo el gesto de tu suite hacia la pantalla. Así que ahí va, ahí va el Tu Suite para. Ah, manda una carta de Ceci sí. Oh. Tenemos luego a Elias que vuelve a intentar cantar, esta vez en el ring, pero Jason Jordan vuelve a interrumpir, esta vez porque tienen combate. Jason Jordan contra Elias. Elias envía a Jordan a la esquina con un rodillazo y toma el control. El público se aburre, Jordan hace el comeback. El detiene un ataque de Jordan con un rodillazo a la cabeza que luce muy duro, tan duro que yo pienso que sea tal vez sufrido una conmoción cerebral. Jordan, quién sabe. Al final esto es muy raro porque El levanta a Jason Jordan para un suplex. Jordan gira y lo atrapa en un small package. Parece que es cuenta de dos, pero el referee cuenta tres y Jordan se lleva la victoria. Pero hay la duda de que si debió haber ganado o no y si el final era ese o no. Quedó raro, pero Jordan ganó, así que, bueno, por cómo terminó, estoy seguro de que habrá una revancha. Sí, un combate muy de, de Raw y con un final bastante anticlimático, que si, si se puede decir que hay algo anticlimático en un combate que no tiene clima, ¿no? Eh, no es que bueno, veníamos un combate súper emocionante y terminó repentinamente. Bueno, es un combate común y corriente, y terminó raro. Y ya ni siquiera es como una cosa de: ¿qué pasó? ¿Qué, va? ¿Qué sucederá mañana? Fue como: Ah, bueno, eh. ¿Qué, ¿qué es lo que viene después de esto? Por favor, sigamos. Porque realmente, no. <laughs> no. Eh, la gente. Veo que escucharon al perro. Pensé que iba a pasar desapercibido, <laughs> pero no. Eh. Bueno, claramente escuchar al perro es más divertido que ver este combate, así que ni siquiera <laughs> voy a seguirlo comentando. Te doy la aposta, Waldo. Y, y le cambiaron el nombre, porque es, o, mira, oficialmente es Doctagon, pero aquí le cambiaron a Ota... Así que <laughs> bueno, también funciona, ¿no? O sea, también funciona, también funciona, así que bueno, ahí está, le tenemos que mandar a hacer la, la mascarita al, al perro, ¿no? Es otra cosa. De esto. No se puede decir tanto de esto, fue una lucha de relleno, necesitaban pues enfriar al público para, para ese me lleve muy América, pero sí, no, realmente hay mucho que comentar, creo que Elías y Jason claramente no, no son los mejores rivales para uno o el otro, no tienen esa química, los estilos son bastante distintos y también estoy dudoso del final porque por un lado pienso, bueno, Jason Jordan quizás le querían dar su primera victoria en un pay-per-view, pero por otro lado pienso, bueno. Es raro ver a Elias perdiendo en un paper porque lo ha estado cuidando en cierta forma. Entonces, sí, eh, puedo creerme que había algo allí de, de que Jason iba a ganar de esa manera, pero querían cuidar a Elías azafándose. Entonces, no sé, ahí están las dudas, pero bueno, supongo que Fede estará pues, deseoso de, de, sal, de saldar todas esa, esas dudas, esas preguntas cuando tenga que hacer la cobertura de mañana. Demis habla con su equipo en backstage, y esto es muy importante para el main event, es súper importante. Dice que tiene una sorpresa porque tratarán a Kurangel y a The Shield como basura, lo cual es deshaciéndose de ellos, no votándolos como basura. Y ya veremos por qué es importante esto. Vamos con el main event. Kurangel, C. Rollins y Dinambros contra Demis, Bron Strowman, Cesaro, Seamus y Kane. Ángel entra junto a The Shield, disfrazado de Roman, ¿no? con el traje completo. Sigue entrada aparte, lo cual yo veo y me parece una estupidez, porque es el regreso de Ángel de bueno, 11 años, y sí, es improvisado, pero ya que lo estás haciendo, hazlo bien. Sin embargo, luego pasaría otra cosa, así que a lo mejor no está tan mal que lo, hagan, que lo hayan hecho así. La gente, igual en esta entrada, mete el Yusok, los cánticos de Yusok por ahí. Ángel y The Shield empiezan golpeando a todo el mundo con sillas. Todo el mundo se golpea con objetos en Ringside. Y esto, yo tengo esta visión en la cabeza que es muy, muy extraño, ¿no? Pensar en esto. Kurangel es el gerente general de la marca. Se ha metido aquí porque según él hay que completar el show. Uno no puede dejar que peleen contra cinco y se cayó Roman, así que tiene que tomar la responsabilidad y se añade el combate. Y sale ya a pegar con objetos a gente que trabaja para él y además vistiendo el, el uniforme de una facción. O sea, es un poco raro, pero ahí está. Ponen a Bron y Kane sobre las mesas de comentarios. Ambrose y Rollins saltan desde, uno, desde las escaleras sobre ellos, uno sobre cada uno. Luego de esto, Ambrose y Rollins están lastimados, así que dejan a Angel solo. Cesaro y Seamus aprovechan para tomar el control. Ambrose y Rollins lo rescatan. Angel luego lanza en German suplexes a mí Cesaro y Seamus. Bron le aplica un Running Power Slam a Angle sobre una mesa en Ringside. Y Angel está tan lastimado que se lo llevan los médicos. Mientras tanto, destruyen los demás a Ambrose y Rollins en el ring. Kane golpea a Bron con una silla por error en la espalda. Se pelean por un momento, pero luego se calman las cosas. Cesaro y James lanzan a Ambrose sobre una mesa que no se rompe. Bron tiene que lanzarlo de nuevo con el público que se burla de ellos. Misa se cae hace que traigan un camión de basura ahí por la entrada, esto es lo, a lo que se refería la promo. Y quiere meter ahí a Ambrose y Rollins para que se los lleve. Me imagino que así pueden ganar también. No sé, no sé si es parte del TLC, pero es el plan de Demis. Ambros y Rollins consiguen salir de ahí, se lanzan desde la parte de arriba del camión sobre todo el mundo. Están peleando en el escenario. Y Kane de pronto decide atacar a Bron, o sea, porque sí. Lo lanza en un choque slam a través de una parte del escenario que se rompe. Luego ven que hay esta decoración de las sillas que están colgando ahí en la parte del escenario. Kane jala una de esas como en su tiempo hizo John Cena con Wade Barrett. Y hace que todas las sillas caigan sobre Bron ahí abajo, así que lo entierra con sillas. Esto no quiere decir que Kane, por cierto, haya traicionado a su equipo, sino que sigue atacando a, a hacer Rollins y Ambros luego. Bron, luego de que pasa un tiempo, se levanta de la muerte y va furioso a pelear con Kane, atacando de paso a todo el mundo que se pone en su delante. Los demás se unen para atacar a Brown, los demás del equipo Hill. Lo meten al camión de basura. El tipo que estaba, el camionero, ¿no? Había llegado, estaba esperando a ver a quién lo meten ahí, ¿no? Porque el plan original era Rollins y Ambros. Se quedó a un costado esperando a ver a, ver a quién metían. Y resultó siendo Bron Strowman. Y ponen a funcionar la máquina esta. Así que trituran a Bron. Y se lo llevan muerto. No sé a dónde se lo lleva el camión. Angel regresa de pronto con la música. El público se emociona. Le aplica ángel slams a Cesaro o a Sheamus en la rampa. Ambrose y Rollins le aplican un doble espira a Kane. Y rompen la barricada. Mi sorprende a Angel con el Skull Crossing y Pero cuenten dos. El público Corea USA. Animando a Angel contra esos malvados extranjeros. Le aplican todos los finishers a The Miss. Termina con una triple power bomb de The Shield. Y se llevan la victoria los baby faces. Uf. <laughs> pero que hacer un arroz de lona solo del main event. Porque hay tantas cosas. <laughs> que yo tengo tres puntos. Y no tiene nada que ver con el combate. O sea. Pero quiero apuntarlos antes de olvidarme. Voy en, en orden de, de diversión, ¿no? De, de con qué me reí más. Primero, cuando Ángel cool es ayudado por los, los médicos, en un momento se cae, no puede seguir caminando, recuerdan ese momento, ¿no? Que lo están llevando y directamente no puede andar más. Entonces, bueno, se, se queda de rodillas ahí. Y uno de los médicos va con su bolsito, ¿no? De, de llevar, no sé, cosas de, de médico para, para ayudar. Y claro, se debate en un momento cuando están tratando de levantar a Ángel entre cómo hace para tratar de ayudar al tipo con las dos manos y llevar el bolso. Y agarra igual el bolso, lo cual le complica obviamente llevar a Ángel. Y es como. Estamos, pero, estamos hablando de esto. Sí, <risa> pero <laughs> escucha. Es, que es, es que me mata de risa. nada más hecho que, que lo esté mencionando. <laughs> Porque me pareció muy, muy bizarro. O sea, es el doctor, señor, ocúpese de llevarse al tipo que está destruido me de agarrar el bolso. El segundo punto es que para mí el director de cámara también tenía meningitis y pusieron a otra persona a dirigir las tomas y se perdieron un montón es de verdad, spots. Es cierto, lo con los zooms y lo que enfocaba, no. eh, eh, se perdían todo. Y esto me lleva al tercer punto y el más divertido de la noche y quiero saber ahora voy a leer el chat también a ver si, si la gente lo notó las tomas dramáticas que hicieron con Kane dignas de una telenovela eran claro. para Claro. Cuando pasaban cosas, de repente hacían un zoom a Kane, Kane mirando con, con, la, con su con su máscara, que no tiene demasiada expresión, lo cual hacía todo más horrible. Eh, por ejemplo, cuando rompen la mesa y de repente hay todo caos en el ring, en el otro lado, y va la cámara de Kane levantándose y mirando hacia el ring, como oh, voy a volver. Y de repente también cuando Stroman se levanta de la muerte y Kane está del otro lado Ajá. del escenario, y de repente zoom a la cara de Kane, como. Oh, no, ahí viene. Y y que, que se... fueran allá, allá ¿no? <laughs> sí. ¿por qué estaban haciendo esas tomas horribles? No, ¿sabes que A mí me mató de risa, fue un momento, porque, ¿ves? Que justo, justo antes de que terminó, eh, de que empezara el evento, quiero decir, había terminado esta película Viernes 13, Parte 9, Jason va al infierno. Ok, Uf. que esta, esta película es muy mala, es muy mala, pero es mala, eh, que te divierte de lo horrible que es. Y. Es eh, Spoiler, uh. supongo, que la película termina con la máscara de Jason allí en la en arena y sale de, de la tierra la mano de Freddy Krueger, Entonces queda como que, ah, mira, ya en el futuro tendremos Freddy versus Jason. Y durante el evento empezaron a dar Freddy versus Jason. usted se preguntarán cómo yo sé todo esto. Eh, lo sé porque, porque lo sé ya Y el hecho es que esa, ese momento de que aplicando el showsland... Y luego Stroman, es que hay un enfoque que muestra la mano de Stroman tomando el pie de Kane, ¿no? como que no, voy a volver, sigo siendo invencible. Y entonces, escribiendo las sillas, como que bueno, tengo que hacer esto para acabar con él. O sea, fue muy Freddy versus Jason. Y entonces, yo les comenté a los fuera de micro que precisamente pues ya no nos hace falta ver esa película porque ya vimos este, estos momentos de Kane en contra de Stroman. Que bueno, o sea, dinos tal cual de, de Oscar, tal cual. Y bueno, esos fueron los, los puntos extra No sé si decir extraños, porque todo fue extraño. el entrando con la ropa de y eh, Igual se lo veía feliz, eso me pasó, me pareció muy o sea, muy simpático. No sé, es un tipo que a uno le cae bien Curangel, me parece que le genera como simpatía. Y es gracioso porque tú lo ves ahí y dices, bueno, ya reemplazaron por completo a Roman Reigns, no nadie se acuerda de que está faltando el tipo, el pobre sí, está enfermo. No. Está el feliz, están los demás felices también con él. Y ya cuando vuelva a Roma, imagínate cómo lo va a recibir el público. <laughs> lo van a buchear horrible. Y, no sé, a mí, la verdad, el combate, yo leía que la gente diciendo cosas eh, muy negativas, a mí me pareció muy entretenido el combate, o sea, fue un caos absoluto, no tuvo nada de sentido, eh, pasó cualquier cosa, pero me divertí mucho. Y bueno, no sé, mañana veremos en que pasa, pero... Sí, para mí fue muy, muy gracioso. Las mesas que no se rompían. Eh, pasó tanta cosa. La, la muerte esa de Bruno Stroman que no se ve nada sea, dónde cae. Y cada replay era peor que el anterior. Porque primero lo tiran, no sabe si es contra una mesa, si es solo el vacío o contra qué lo tira. Y de repente pasa en otro tomo que se ve peor. O sea, más, más lejos se ve que... O sea, faltaba que la siguiente toma que mostraran en el replay fuese, no sé, una toma de, del público, por ejemplo, ¿viste? Algo que, que no tuviese nada que ver. Eh, tuvo muchos momentos, divertidos o sea, Fue un comedy match, como dicen acá. O sea, si lo disfrutamos en, en Chicara, por ejemplo, cuando eh, de repente hacen, tiran una granada invisible y todos vuelan y hacen cosas en cámara lenta, ¿por qué no disfrutar esto? Ay, ah, yo. <laughs> muchas cosas que Comentar al respecto, yo es que tío, yo me volví loco porque estaba hablando. Eh, un amigo me escribe, eh, yo saludo. Yo que viene y me escribe que ¿verdad? por este tipo de cosas es que uno deja de ver WWE Yo digo, a ver, por esto deja de ver WWE, O sea, hemos tenido a eso de campeón, a Jinder Mahal de campeón. Hemos tenido cosas mucho peores este año y esto, por lo menos, no o sé sea, no me entero así que fue malo porque fue demasiado divertido por, por lo loco que fue. No así que fue bueno. No, no es un medio en que recomendaría así como para que alguien se haga fan del wrestling, pero es, es muy loco, es simplemente algo que te divierte por lo loco que es. O sea, es tan malo que es bueno. Y además tiene el plus de que tienes a Kurt Angle, ¿sabes? Que yo también, para, para te debo opinar un poquito de esto, sobre el regreso de Angle, el hecho de que fuera tan improvisado, tan salido de la nada, pues claramente es algo que se puede criticar. No, pero no comparto la opinión de nada, es que arruinaron el regreso de The SHIELD, no, o sea, no es como que tuvieran otra opción, o sea, Roman no podía luchar. A quien tú pusieras ahí iba a ser cuestionable. Ponías a Jason Jordan, a Finn Balor, a quien sea, iba a ser cuestionable, porque no, no era Roman Reigns, entonces no era de SHIELD. Y tú tienes allí a Kurt Angle insistiendo, te que quería luchar, que quiere luchar, quiere luchar, entonces, ¿qué vas a decir? ¿Sabe? O sea, es, es como el momento que tú dices, ¿sabes que Voy a doblegarme, voy a dejar que, que luches y ya. O sea, le, le dejas ese momento. Y bueno, con Finn Balor lo resolvieron de otra manera, pero aquí esto fue como que, ¿sabes que Vamos a dejarnos llevar y simplemente vamos a dejar que luche. que esto lo está haciendo feliz. Y esto de que saliera como si fuera un integrante de Chile y demás, seguramente que se prestó para esa idea. Y está bien, o sea, se veía bastante feliz. Viendo a viendo Kurt Angle como, como luchaba, o sea, le notabas la sonrisa hasta que atravesó la mesa <laughs> con, con Brom Strowman... Pero de resto, pues sí, o sea, fue un momento creo que fue bonito, ¿no? O sea, no, no hay por qué tanto idealizar el regreso de Kurt Angle cuando al fin y al cabo él lo, le gustaba que, que fuera de esta manera, ¿no? O sea, no tenía ningún, ningún problema, así que no tenía ningún problema, él no tiene ningún problema. Y la lucha que fue, fue eso, o sea, fue por la, lo, lo, lo loca que fue, la locura que tuvo. Y tuvo, sí, tuvo momentos que no tenían sentido, como esto de que sacaran el camión del o sur. Sea, ¿Cuál era el plan exactamente? Ok, metemos a, a Ambrose y Rollins ahí y ¿qué pasa? O sea, ganamos la lucha porque Ángel está en bastidores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que esperar a que salga para masacrarlo también. Y sí es cierto, o sea, ya para criticar un poco más la parte pues, técnica. Sí, la lucha fue larga. Y sí, yo no me explico para qué tenían cinco personas luchando en contra de tres cuando ya sabíamos perfectamente que iba a suceder esto. De cinco personas, destruyendo por completo a esas dos personas mientras una iba a estar, iba a estar fuera. Y íbamos a estar simplemente viendo cómo los masacraba. Entonces, eso, por supuesto, que cansó al público. Pero el, el factor que Ángel fue demasiado fuerte. Y todas las locuras que no fueron demasiado fuerte. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? O sea, eh, vamos a decir que fue un placer culposo. sabes Es de esas cosas que no deberían gustarnos, pero nos terminan gustando pues, por lo lo loco que terminó siendo todo y sí, o sea, creo que no hay una explicación para esta lucha si, si los que estaban esperando que le respondiéramos a Sandro la pregunta del inicio del programa, normalmente no hay no hay explicación, esto fue una locura total y no simplemente sucedió porque América. Yo estaba pensando ahora con lo que comentaban en el chat, que se preguntan ¿por qué Kane traicionó a Braun Strowman? No, Yo voy repasando lo que sucedió. Y es menos lógico de lo que uno pensaría a primera vista, porque quien ataca a Bron por error es el mismo Kane, o sea, Bron está tranquilo, ¿no? Haciendo lo suyo. Kane le da el silletazo y luego él mismo es el que traiciona a Bron. O sea, Bron él no hace nada malo y al final termina muriendo en un camión de basura. O sea, pobre Bron Strowman. Es que fue. fue increíble, tuvo. Tantas cosas eh, <laughs> extrañas. No, y literalmente eh, muere. De... O sea, el plan es matar a Brogstrom lo ponen al camión sí, y ya, sí. tritúralo. Y, y murió, o sea. No, no, hay, no hay otra y forma de verlo. Pensemos que el conductor de que de Basura también eh, es cómplice de este asesinato, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y quiero destacar dos cosas que dijeron en el chat. La primera, Ay, ya me olvidé de la primera. Voy a destacar una sola y después porque me acuerdo de la otra. <laughs> Eh, el gesto de Cesaro Cuando no entiende nada y, y, ese, No sé cómo explicar el gesto, ¿no? Pero eh, abrir los, los brazos con las palmas hacia arriba Y levantar un poco los hombros ¿Entienden? Ese gesto Ajá. como de no, o sea, no sé como qué, De, de metralladora No sé No, no, este a, Abre la, eh, las palmas hacia arriba Y levanta los hombros y pone cara de No sé qué está pasando <laughs> Lo hizo mm. un par de veces porque fue como okay. realmente Era tan caótico que me imagino que ni ellos Sabrían qué Diablos estaba pasando porque realmente es, es, tiene tantas cosas eh, De combate que, que no se entienden. Ah, sí, ya me acordé de otro. César celebrando la, la muerte de Stroman como, como si tuviese el mismo tío por, por el, pueblo el de Estaba celebrando más, ¿verdad? Estás, era el que Estaba celebrando más porque todos miraban así el, el camión, como, ah, que lo hicimos! ¿Qué, ¿Qué hemos hecho? ¿no? Y Cesaro, eh, eh. Fue maravilloso esto. Yo quiero verlo de vuelta. Ay, no. Yo, me yo puesto sí revisar, antes antes que... de continuar una cosa, me he puesto a revisar los síntomas de la meningitis. Y está la fiebre. Así que yo creo que entre fiebres y, y sudores, los Bookers crearon este combate y por eso salió así. Yo, yo Te digo, digo. Es que esto significaría. O sea, les pregunto, ¿no? ¿creen que esto significa entonces que Braun Strowman pasa a ser babyface por esto? porque, o sea, pónganse a pensar Braun Strowman sobrevivió a un atentado de Roman Reigns, pero Roman Reigns no, no es heel, o sea, sigue siendo el héroe, entonces, por haber sobrevivido eso, pues, Strowman sigue siendo heel, y ahora pues, tenemos esto de que Miz, Cesaro, Sheamus y Kane pues, mataron a Strowman, va a volver entonces, no, no puede volver siendo heel lo, ¿sabes qué sería lo peor? que volviera y hiciera equipo con The Shield, o sea, va a ser equipo con el, el tipo que lo intentó matar en un inicio con una ambulancia, eh, va a ser una cosa que no va a tener tampoco explicación Bueno, no hay mucho más que decir hemos dicho todo lo que se podía lo que hemos podido interpretar de este main event, en general un evento que destacó por el AI style contra Finn Balor este main event que fue tan caótico, el debut de Asuka así que, yo diría que estuvo bien, o sea, no fue un gran evento pero tuvo cosas, y mucho en el main event para comentar, así que yo le doy el aprobado, le dedicamos este show a Bron Stroma, ¿no? Que en paz descanse. Y estaremos atentos a lo que llega ahora con Survivor Series en cuatro semanas. Antes de eso, estén atentos a todo lo que hay en la página web. Ya les comentaremos un par de cosas. Pero bueno, Fede, ya llega el final de tus vacaciones. Le hemos pasado un... bien, creo, esta noche. Y a ver qué viene ahora. Sí, la verdad que este, este evento principal fue un gran cierre para una gran semana. Veremos mañana qué pasa en. En Raw y cómo inicia el camino a, a Survivor Series. Bueno, en los dos shows, eso va a ser lo divertido, ¿no? Porque eh, va a ser uno de los eventos grandes donde se van a cruzar las dos marcas. Y espero también que haya mucho. Eh, nada tiene sentido, muchas cosas horribles y que nos podamos seguir riendo, que es lo mejor que nos puede pasar después de ver estos shows, porque, bueno, algún combate bueno tenemos, pero después. No, básicamente nos divertimos con, con los sucesos sin sentido que vemos. Ya les comentaba, en Arrasdelona.com tenemos eh, ahora los shows de inbox esa semana, también el directo todos los fines de semana, también el próximo fin de semana ya debuta el siguiente show que es el dedicado a Ring of Honor, el Main Up, con Alejandro y Capo, así que estén atentos a eso. Y por otro lado, tenemos también los shows que conduce aquí Walter, o que en los que está encargado él junto a Gin. ¿De puro toque y lucha libre? Sí que de puro toque y lucha libre. Ya hay nuevas ediciones, así que las pueden escuchar. Esta semana otra vez toca puro toque y la próxima semana ya tocaría entonces lucha libre. Y ya, para que nos pongan al corriente con los temas ya todos ustedes junto con nosotros sobre puro areso y sobre lucha libre mexicana. Y sí, ojalá que cuando nos volvamos a ver pues sea para un pay per -view mejor, pero que también nos dé... Este tipo de cosas para volverse loco, para reírse y entregarnos también un poco la locura que al parecer los bookers de WWE también se están entregando. A todos los que nos escucharon en vivo, les agradecemos por, por seguirnos y los que nos escucharon por diferido Y de nuevo, no se pierdan lo que tenemos para Foro Tol y Luchar a Todos, un abrazo y gracias por su atención. Ha sido suficiente por hoy. Por ahora los dejamos de parte de Fede From, Gel, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias.